protégete del COVID-19. Sigue las indicaciones de la OMS y las autoridades de tu país. Quédate en casa si no es muy necesario que salgas y disfruta recorriendo el mundo con Crónicas de Diamante. Mazamitla es un municipio y población del estado de Jalisco, en México, que cuenta con una extensión territorial de 177.18 kilómetros cuadrados, más población total como municipio de 13.871 habitantes y altura media de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Mazamitla fue fundada por los aztecas en 1165 bajo el señorío de Zapotlán, siendo conquistado por Cristóbal de Olid a principios del año 1522 y nombrada ciudad el 30 de marzo de 1537 bajo el nombre de San Cristóbal Mazamitla. El nombre de la ciudad fue dado por los aztecas y deriva del náhuatl, teniendo la unión de los vocablos mazatl, venado, mitl, flecha, y tlán, lugar, por lo que su significado se interpreta como lugar donde se cazan los venados con flechas. Mazamitla presenta un clima semiseco con invierno seco templado, más medias anuales de 21 grados centígrados, y basa su economía en la agricultura, explotación de bosque, ganadería, pesca, industria, servicios y el turismo extranjero que deja una buena renta. La ciudad está diseñada según la época colonial española, con un parque central desde el cual se expande, y es considerada por su belleza natural y arquitectónica como un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México. El punto principal para iniciar el recorrido por Mazamitla es su pintoresca y muy mexicana plaza central, rodeada de tiendas, puntos de comida y nombrada José Parres Arias, en honor al intelectual y promotor cultural nacido en la ciudad. Imperdible en Mazamitla es la iglesia de San Cristóbal, construida a mediados del siglo XX en un estilo ecléctico y marcada influencia oriental, presentando un interior con coloridos vitrales y tres naves separadas por columnas simples. Thank you.
las afueras de la ciudad puede disfrutarse de la belleza natural visitando el Parque Ecoturístico El Tecolote, que es un área natural de 16.85 hectáreas de superficie, abierto en el 2010 y en donde hay senderos, área de picnic y cabañas. Mazamitla ofrece todos los colores y sabores de la rica cultura y tradición mexicana, y al recorrerlo se disfruta de su pasado indígena, la arquitectura del lugar y su legado histórico, rodeado de un clima agradable y un ambiente festivo. Por su ambiente tradicional y pintoresco, sus vistas naturales y su arquitectura histórica colonial, la ciudad de Mazamitla es un destino que merece conocerse en México. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.